Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más a nuestra verbena de la Federación de Peñas Cordobesas, que como ya sabéis, este año cumplimos nada más y nada menos que 35 ediciones. En la noche de ayer, bueno, arrancamos con una programación que hemos preparado desde la Federación de Peñas Cordobesas con todo el cariño del mundo, donde vamos a disfrutar de 8 noches de verano, 8 noches calorcitas, ¿no? Pero bueno, hoy no nos vamos a quejar todavía, por lo menos aquí arriba, aquí me viene a mi airecito, aquí no sé yo, ahí regular, ¿verdad? Bueno, pues vamos a disfrutar de 8 noches de verano, como les decía, donde vamos a poder escuchar y disfrutar de la cultura, sobre todo musical, ¿no? En un marco incomparable, como nos encontramos rodeados de nuestra mezquita catedral, bueno, nuestras espaldas, nuestro puente romano, nuestra Calahorra, nuestro Arco del Triunfo, y en un marco pues incomparable, que solamente estar aquí para todos nosotros pues ya es un regalo, ¿no? Además, vamos a estar disfrutando, como también saben, de una programación, porque desde que está al frente de la Federación de Peñas como presidente, nuestro compañero, nuestro amigo Juan Serrano, era una de las cosas que queríamos llevar a cabo, uno de los puntos fundamentales, y es que queríamos contar con artistas de Córdoba y de la provincia siempre, pero abriendo un poquito ese abanico, sin olvidarnos de nuestros coros, de nuestras academias, de nuestras tradiciones, porque las peñas somos garantes de nuestras tradiciones, pero sí que queríamos también abrir ese abanico y darle la oportunidad y la posibilidad de atraer a otro sector de edad, que es lo que queremos y lo que ahora mismo pues pedimos desde las peñas, y que parece ser que poco a poco pues lo estamos consiguiendo, y eso es con lo que nosotros nos quedamos. Hoy vamos a tener la suerte pues de disfrutar de la Escuela de Baile Flamenco López, que yo sé que todos ustedes lo conocerán, de la actuación de copla de Rafa Galdón y del coro Sol y Luna, que los tenemos aquí ya casi preparados. Pero antes de comenzar, y para ir calentando y preparando un poquito el ambiente, y diréis ustedes, calentando un poquito más, ¿no?, de lo que estamos. Pero bueno, vamos a ir calentando y arrancando la noche. Y me gustaría pedir un fuerte aplauso a todos mis compañeros de la Federación de Peñas Cordobesas por la labor tan importante que han hecho, porque nosotros venimos aquí a disfrutar del espectáculo, a disfrutar de los artistas, pero hemos pasado mucha calor aquí a las 11 de la mañana, a las 12, a la 1, a pleno sol, montando pues todo esto que ustedes pueden ver, ¿no? Que sabéis que hay algunos cambios, este fondo tan bonito de nuestro amigo Ladis, ¿no? Esa fotografía, estas luces que nos ha preparado aquí nuestro amigo Rafa de Sonido Córdoba. Y yo creo que todo eso pues se merece un fuerte aplauso a todos los compañeros de la Federación de Peñas, que hacen una labor muy importante por Córdoba y para Córdoba. Y ahora que estamos ya un poquito, ya veo que estamos arrancando, quiero que siga el aplauso para esos técnicos de sonido y de iluminación, Sonido Córdoba, Rafa, Sara, Edi, todos los compañeros, esa gente de la barra que están por allí, nuestros camareros, un aplauso para ellos también. Y agradecer, por supuesto, a nuestro amigo pues Rafa Bocutelo, de Córdoba FM, que está un año más con nosotros. Y también, bueno, a nuestro amigo José Lete, que está por aquí también, con Fimo Telco y Video Sur, que ellos pues se van a encargar de llevar esta programación y de llevar todas estas actuaciones pues prácticamente por toda Andalucía, para que no solo lo disfrutemos nosotros, sino que llegue hasta todas las casas. Así es que ya estamos pues preparados para arrancar una noche más, y en esta ocasión lo vamos a hacer con el coro, que los veo ya por aquí deseando de subir al escenario. Algunos ya se me han subido, ya están preparados, y antes los voy a presentar. A continuación, para arrancar esta noche, pues tenemos a un coro que viene con muchísimas ganas de ofrecer sus canciones pues a todo el público que nos acompaña en el día de hoy. Ellos son el coro Sol y Luna, un coro que se fundó hace 24 años por un grupo de amigas de la Asociación de Vecinos Unión Las Quemadas. Todas ellas por aquel entonces eran féminas, pero con el paso del tiempo fueron entrando nuevos componentes, hombres y mujeres, dándole nuevo aire a este coro. Ellos no solo han actuado pues en Córdoba capital, sino que han llevado su arte y sus canciones hasta Almodóvar, Puente Genil, incluso llegando hasta Jaén, concretamente hasta la Virgen de la Cabeza. Este coro pues colabora siempre que pueden con la Federación de Peñas Cordobesas. Incluso yo creo que habéis visto este año, no sé si habéis ido a la romería de Santo Domingo, la romería de Linares, la batalla de Flores, habéis visto una carroza que, bueno, pues la temática era el Córdoba Club de Fútbol. Seguro que la gente tiene hasta una foto con la carroza y no lo saben. Pues ellos son todos esos hombres y mujeres que han trabajado para sacarla a la calle, para colaborar con la Federación de Peñas y para alegrar
pues, las calles de nuestra tierra, ¿no? De nuestra Córdoba. Ya los tenemos preparados, señoras y señores, deseando de regalarles unas canciones que vienen preparándose pues muchísimo tiempo para ofrecerlos aquí, porque llevan unos años ya que no están aquí en este escenario, ¿verdad, Amalia? Así que vamos a recibir los señores fuerte ese aplauso para el coro Sol y Luna. Fuerte ese aplauso para ellos. Bueno, hola, buenas noches a todos. Presentación no hace. Con nuestra Laura, que es fabulosa presentando, aquí no hace falta la presentación. Pero antes de empezar esta actuación, ya continuaremos con la dedicatoria. Pero esta se la quiero dedicar con todo mi cariño a este gran artista que va a cantar detrás de nosotros, que no es que sea fabuloso, es que es lo mejor que podemos tener en Córdoba. Va por ti, Rafa. Va dedicada a todos los rocieros que andan por aquí y, cómo no,
a las parejas de todos nosotros, a los maridos, a la señora, a los acompañantes, a estos amigos míos que los quiero con locura y que vienen a verlo. Es una canción que es muy bonita y hay que escucharla y creo que os va a gustar. Un beso para todos.
Vamos, vieja, no escucho, ¿eh? Ahora escucho un poco más, lo que pasa es que estoy escuchando aquí a mi amigo Alberto. A ver, ¿cómo vamos, vieja, no? Y suena mejor, ¿eh, vos? Bueno, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a nuestros amigos del Coro Sol y Luna, que nos han hecho pasar un ratito muy agradable. Un fuerte aplauso para ellos. Bueno, ahora vamos a continuar la noche, vamos a continuar y lo vamos a hacer pues con una escuela que yo estoy segura que todos ustedes conocen, cuyos profesores los tengo aquí a mi vera, como son dos hermanos amantes de Córdoba y también amantes de las peñas, ¿no? Ella es Encarna López, una mujer que comenzó a dar sus primeros pasos por el flamenco a los 4 añitos en la escuela de Nieves Camacho. Con respecto a sus actuaciones en solitario, destaco la 23 Cata Flamenca de Montilla, gira por Marruecos, Bienal de Málaga, la Noche Blanca del Flamenco y actualmente, después de unos años de parón pues de sus actuaciones en solitario, ha arrancado con más fuerza que nunca participando en los festivales más importantes de toda Andalucía. No sé si recordarán que estuvo con nosotros en nuestro Teatro Góngora, en el festival que organizamos desde la Federación de Peñas Cordobesa, Agustín Gómez, y también hace muy poquito la hemos tenido bailando en la Plaza de la Corredera, en la celebración pues que se hizo con motivo a los patios cordobeses. Además, pues este verano se está haciendo varios festivales llevando su arte pues no solo en Córdoba, sino por toda Andalucía, ¿no? Encarna lleva más de 25 años formando artistas desde que son muy pequeñitos, años de disfrute, de sueño, de sacrificio, de ilusiones, y que actualmente pues lo hace pero de la mano de su hermano. Él es Hugo López, un joven nacido en Córdoba que sin lugar a dudas pues un valor en alza dentro del baile flamenco, con un futuro más que prometedor, como está demostrando y demuestra día a día en los escenarios que pisa. De él podría estar hablando aquí pues hasta mañana, porque tiene una infinidad de premios, pero quiero destacar algunos de ellos, porque por ejemplo es el ganador del premio de Plante en el Festival Internacional de las Minas de la Unión. Además, me acuerdo que fue en el año 2018 y estábamos aquí en la verbena, ¿verdad? Al año después, al día siguiente, después de conseguirlo, vino aquí a celebrarlo con todos nosotros. Él ha sido bailarín solista de la Compañía Andaluza de Danza y ha trabajado en multitud de compañías y espectáculos. Ellos dos se embarcaron hace pues unos 3 añitos, si no recuerdo mal, por la pandemia, una vez que pasó la pandemia, en esta aventura, porque pues son verdaderos amantes de este arte y quieren inculcárselo a todos estos niños y estas niñas tan guapas que van a subir a este escenario, y yo creo que los están llevando por el buen camino. Vienen muy bien acompañados, como siempre, una escuela que apuesta también por estos artistas tan buenos que tenemos en nuestra ciudad de Córdoba. Al cante, a nuestro amigo Güeñi, a la guitarra, Alberto Lucena y Rafa Castro, y sin nada más, señoras y señores, a Las Palmas tenemos a Encarna López y a Hugo López. Vamos a disfrutar del baile y vamos a recibir con muchísimo cariño y con un fuerte aplauso a la Escuela Flamenco López. ¡Fuerte ese aplauso para ellos!
Bueno, estaréis disfrutando de estas noches tan fresquitas que tenemos en Córdoba. No hace falta que me lo digáis porque lo estoy viendo en las caras de todos que están hoy. Pero que se duerma a gusto, se duerma a gustito, ¿vale? Pues le vamos a hacer un baile por Taranto para todos ustedes. ¡Vamos allá! ¡Vamos, Eduardo! Servir y
Llegada a semifinales y como no, íbamos a traer a nuestra Federación de Peña una pinceladita de lo que ha hecho el niño y para que lo disfrutéis todo. Le damos un fuertísimo aplauso y dejamos Flamenco López esta primera parte con esta actuación por Farruca. Juan Ramírez.
la escuela de baile flamenco López. ¿Os ha gustado o no? Sí. Tenemos grandes artistas en Córdoba, ¿verdad? La verdad es que es un placer siempre disfrutar de ellos porque, como le decía, tanto Hugo como Encarna le intentan inculcar y lo consiguen, no solo lo intentan, ¿no? Eso que ellos han vivido desde que son muy niños y como han visto, pues una representación, pero que ahora en un ratito tienen unos bailes más preparados por ahí, ¿eh? Así es que no se vayan hasta el final de la noche porque volveremos a disfrutar de todos ellos. Y ahora vamos a continuar y en esta ocasión pues lo vamos a hacer con la copla. Y lo vamos a hacer con un artista afincado en Córdoba que ha participado y colaborado en numerosas actuaciones, conciertos y programas de televisión en Andalucía, incluso saliendo de ella. Os estoy hablando de Rafa Galdón, un artista que sintió inquietudes por el flamenco y la copla cuando en la tienda de su madre pues la escuchaba cantar saetas, que por cierto, su madre lo hace muy bien también, una magnífica cantadora. Y de esta manera Rafa un día pues se puso ante su Cristo, le cantó y así comenzó una carrera que le ha llevado por numerosos escenarios repartiendo sus canciones, su arte y su saber estar en el escenario. Él siempre se ha sentido identificado con el género de la copla, pero nunca se ha cerrado a un estilo musical fijo. A él le gusta cantar baladas, flamenco, pop, incluso se anima cantando rancheras. Ya lo tenemos por aquí preparado y tengo que decirles que es la primera vez que está en esta verbena, aunque parezca increíble porque lleva recorrido numerosos escenarios de todo el mundo, pero es la primera vez que participa con nosotros y para mí pues es un placer siempre compartir escenario con Rafa. Señoras y señores, disfruten y vamos a recibirlo con muchísimo cariño y con un fuerte aplauso para Rafa Galdón. Cuando la luna lunera se refleja sobre el río, entre la verde chumbera se adormece el caserío. España como una rosa, su perfume te lo tiento, y entre notas temblorosas mi alegría sentimiento. Sombra de las cuevas graveinas, noche de España, la de la falla de la tierra levantina, noche bonita de España, Semana Santa de Triana y de El Perchier, noche de España. Una fiesta de Italia o la feria de Jerez. Desde el Madrid verbenero a la valenciana, en los puertos marineros, en Córdoba la llana, cuando se apaga la tarde y se sienten los faroles, siempre alegra nuestra tierra, los cantares españoles. Noche bonita de España, Semana Santa de Triana y de Perchier, noche de
de una fiesta extraña o la feria de Eva. Noche bonita de España, Semana Santa de Triana y de El Perchier. Noche de España, la de una fiesta extraña o la feria de Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? ¿Estáis bien o no? Está la noche medio acompañando, está medio fresquita la cosa, ¿verdad? Bueno, pues después de esta presentación que me ha hecho aquí mi amiga Laura, ¿cómo me voy a presentar? Como decía Amalia, ¿cómo me voy a presentar yo? Anda. Vamos a echar un ratito de cante, un poquito de cante, con esta magnífica noche que estamos teniendo aquí, en esta verbena que organiza la Federación de Peñas, después del coro Sol y Luna, de la Academia Flamenco López, que habéis bailado, y todavía le queda por bailar, ¿eh? Vamos a continuar un poquito más, y lo vamos a hacer con una copla, que siempre me gusta a mí llevarla, y la voy a dedicar a todos ustedes, a todo este magnífico público de Córdoba, que me gusta a mí cantar en mi Córdoba, y en especial, a mi amiga vecina Amalia, papá ti madre, ¿vale? Vamos ya, para todos ustedes, ya su coro, coro Sol y Luna, ¿vale? Llorando por ti.
Mira Antonio Vargas, eres el gitano, el más arrogante y el mejor plantado, y por los contornos de Sierra Morena, tu lobo más bueno, más guapo y honrado. En el pecho, un hombre es un dios, mis celos malditos nublaron mis ojos, mi preso es la trena, de rabia lloró, de rabia lloró, Antonio Barba Heredia, flor de la raza. Gracias, familia. Bueno, ¿cómo vais por ahí abajo? ¿Vais bien? Hombre, estáis bebiendo, estáis comiendo. Pues entonces, iba a decir una palabra, pero no, hay muchas cámaras delante, Amalia. Bueno, ¿continuamos un poquito más entonces o no? ¿Sí? Yo voy a volver loco. A mi amigo Rafa voy a volver loco porque creo que voy a hacer una locura y me voy a bajar por ahí abajo. Me voy a bajar por ahí porque a mí me gusta ver las caras de frente y de cerquita. De cerquita a cerquita. Así que voy a hacer una canción de un paisano mío. Porque como bien ha dicho Laura Caballero, yo estoy afincado aquí en Córdoba, llevo ya 15 años ya por aquí, Laurita. Se dice nada. Se dice prontito, pero yo vengo de tierra jienense, que mi jota no la pierdo, ¿verdad? Vengo de Jaén, y vamos a hacer una copla, una canción, que yo nunca me atreví a hacerla, pero unos amigos, entre ellos Cristina y Anabel, pues venga, me enrearon, que tú la haces, pues yo la hago. Así que para todos ustedes, familia, para toda la gente que está aquí esta noche, esta preciosa canción, esta preciosa copla, el maestro Juanito Valderrama, para todas aquellas personas que alguna vez en su vida, que seguramente de los que estéis aquí, algún familiar o alguno de los que estáis, conocéis, que tuvo que emigrar de su casa. Así que para todos ustedes y para todas esas personas, el emigrante de Juanito Valderrama. ¡Vamos allá! Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando te lejos de ti. Sobre su cuenta divina hecha con arco sale para que me ampare aquella que
estás ahí. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás la mía. Yo podré olvidarte cuando salí de mi tierra y volví la cara llorando, porque lo que más quería aquí me lo iba dejando. Un rosario de marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás la mía, yo podré olvidarte. Muchas gracias.